compartir con ustedes, colombianos, que ante la insistente negativa del Ministerio de Transporte de dar cumplimiento a la Ley 1383 del año 2010, que en su artículo 4 claramente estableció la gratuidad del cambio o sustitución de las licencias de conducción, la negativa a acatar las sentencias de la Corte Constitucional del año 2002, del año 2005 y del año 2010, ante la negativa de no acatar los fallos judiciales proferidos por el Tribunal Administrativo de Santander en el municipio de Socorro, por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en el municipio de Buga, por los fallos de los jueces de la República en los municipios de Jamundí y Pradera, y ante el desconocimiento que se está haciendo por parte del Ministerio de Transporte del concepto del defensor del pueblo, en el sentido de que deben recibir sustitución gratuita aquellos conductores que tengan licencia de conducción categoría 4, 5, 6, C1, C2 y C3, que si bien es cierto, se entienden licencias de conducción de servicio público, también están incorporadas en el servicio particular, y que si esos conductores operan o manejan vehículos de servicio particular, no tienen por qué pagar la renovación. Por esta negativa es que el movimiento político Mira, en cabeza de su presidente y senador de la República, el doctor Carlos Alberto Baena López, y quien les habla como representante a la Cámara por Bogotá, radicamos un derecho de petición al señor presidente de la República para pedirle su intervención inmediata y de una vez por todas definir este asunto. La carta dirigida al presidente de la República tiene cuatro objetivos. El primero de ellos, que se respete por parte del Gobierno Nacional la ley que estableció la gratuidad del cambio o sustitución de las licencias de conducción. Segundo, que se acaten y se respeten las sentencias de la Corte Constitucional en este mismo sentido. Tercero, que se acaten y se respeten los fallos judiciales de los tribunales y de los jueces de la República que confirman la gratuidad. Y cuarto, que la solución al problema que ha generado el caos de la renovación de las licencias de conducción no es ampliar el plazo ni es colocar un pico y placa. La solución es iniciar de manera inmediata el cambio o la sustitución gratuita de las licencias de conducción, y que no hay ninguna excusa para que el Ministerio de Transporte no dé la orden a los organismos de tránsito para que lo hagan, pues las condiciones están dadas. Es por esta razón que también lo estamos invitando a usted, a todos los colombianos, para que el próximo lunes 13 de enero a las 12 del día nos manifestemos en un acto simbólico por inconformidad con lo que está sucediendo y saquemos nuestros bolsillos mandando un mensaje de que no nos metan la mano en el bolsillo para cobrarnos algo que la ley dijo que era completamente gratis. A usted, señor conductor de vehículo particular, de servicio público, de taxi, de buseta, de bus, de colectivo, lo invitamos para que haga sonar sus pitos, haga sonar las sirenas, toque bubucelas, para que haga sonar las alarmas, para que usted, ciudadano, haga sonar el cacerolazo, ondee pañuelos blancos, todo encaminado a llamar la atención del presidente de la República, para que como jefe de Estado y jefe de gobierno le dé la orden al Ministerio de Transporte para que se inicie la sustitución gratuita ya. Si logramos con esta movilización del próximo lunes 13 de enero que el presidente cumpla la ley, respete las sentencias de la Corte Constitucional y los fallos judiciales, 12 millones de colombianos no tendrán por qué pagar la sustitución o cambio de las licencias de conducción. El beneficio será de 1.3 billones de pesos que los colombianos no tendrán que sacar de sus bolsillos. Pero además de eso, les quiero decir que de esos 12 millones de conductores que se beneficiarían, 5 millones de ellos no tendrían por qué pagar exámenes médicos si su licencia de conducción tiene una fecha de expedición menor de 5 años. Y además de eso, se beneficiarían 4 millones de conductores que de buena fe recibieron licencias de conducción de categoría de servicio público, es decir, categoría 4, categoría 5, categoría 6, categoría C1, C2 y C3, que si bien están vencidas en el servicio público, no lo están en el servicio particular porque operan o manejan vehículos particulares y tienen derecho a la sustitución o cambio gratuito y no que se les cobre por la renovación. Depende de ustedes, colombianos, que esta movilización ciudadana, que es a nivel nacional,
sensibilice al presidente de la República y le haga entender que estamos en un Estado social de derecho, en una democracia donde las leyes, donde los fallos de los jueces se deben cumplir y cuánto no más las sentencias de la Corte Constitucional. Contamos con su apoyo. Muchas gracias. Mira, Movimiento Político.